diputada doctora Dalisa Abreu, señora Ángela Enríquez, vicesíndico, Franklin Martes, presidente de nuestra sala capitular, miembro de la defensa civil representante, comandante teniente coronel de Roa, señor Francisco Colón, vicepresidente de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo barrial. Para nosotros es un honor en este día poder dar bienvenida a cada uno de ustedes en nombre y representación de cada junta de vecinos que conforman el ensanche Isabelita, los Mameyes y los Coquitos que están aquí todos presentes. Bienvenidos sean los miembros de la defensa civil que nos apoyan. Para nosotros es una gran bendición poder tener este tipo de encuentro y actividad en la que, lleno de gozo y compromiso, queremos agradecer muy especialmente a la diputada Adalgisa Abreu, que ha tenido la iniciativa para venir a nuestra comunidad a tomar como modelo este proyecto de jornada de educación, mitigación y prevención del COVID-19. Bienvenido sea y esperamos que cada uno de nosotros se comprometa a apoyar esta jornada que estamos iniciando en el día de hoy. Que Dios le bendiga a todos. Pobreza, lo que ustedes saben, pero las autoridades allí han mantenido un tiroteo de orientación y seguimiento al tema. Nosotros estaremos disponibles como alcaldía a dar todo el apoyo que esté a nuestro alcance para que todas las acciones que se desarrollen en nuestro municipio tiendan a controlar la pandemia, estaremos disponibles. Así que... Bandería política, sin colores, que todos seamos capaces, está demandando el momento.
seamos capaces de escuchar los problemas de nuestra comunidad. Eso es, se trata de la historia de las políticas sociales y de su ejecutor. El problema principal que nos aqueja en estos momentos a todo el mundo es la democracia sagrada, donde el problema principal, algunos dirán que es el económico, es el social. Porque los problemas económicos los traen los problemas de COVID. La pandemia se me está azotando, pero tenemos una sociedad indisciplinada. Y ahí es que está nuestra preocupación. Que todos nos juntemos a trabajar en pos de educar a esa población. En un caso a caso, conformar esta estructura de trabajo permanente. Porque no se trata solo de cosas. Gracias.